Mi primo ha tenido que ir a Soria a resolver un asunto de familia. Paco es primo tuyo. Entonces tú eres esta... Soy Lucía y he venido hoy a hacerme cargo del taller. Tú debes ser... Spinete. ¿Cómo lo sabes? Mi primo me ha hablado mucho de ti. Vaya. ¿Y te ha dicho cosas buenas de mí? Sí, muy buenas. Y me ha hablado de todos los que viven en el barrio. Tenía ganas de venir a veros. De todos. He hablado de todos. No, sí, en el barrio vivimos mucha gente, sí. Bueno, oye, que ¿sabes qué? Es que me he encontrado estos tornillos. Son tuyos. Ya decía yo que me faltaban. Se me han debido caer. Ah. Gracias por traerlos. De nada. Gracias, Spinete. Eres un cielo. Ay, me ha besado. Me ha besado. ¡Oh! ¡Qué chica más maja! Es... ¡Puf! Es... ¡Puf! ¡Oye! ¡Lucía! ¡Lucía! El panadero ha llegado con los bollos preparados para mi amigo. Para esta chica tan guapa. Hola. ¿Tú eres Chema? Sí, yo soy Chema. ¿Y tú quién eres? Es la prima de Paco. Se llama Lucía y es mi amiga. Ah, Lucía. Bueno, yo es que venía, como todas las mañanas vengo a traerle los bollos a mi amigo. Sí, bueno, pues hala, trae los bollos y ya te puedes ir. Yo estoy aquí para ayudarle. Ya, ya está. Sí, hala, sí. Me tengo que ir. Sí. Además, es que fíjate qué pinta llevo. De estar en el horno, en la panadería, se os pone uno perdido de harina y... En fin, perdóname que me haya presentado así. No te preocupes. Yo también estoy trabajando. Y no voy vestida de fiesta. Es que Paco se ha ido a Soria, ¿sabes? Se ha ido a Soria, se ha tenido que ir. Y tú también te tienes que ir, porque... tienes que ir. Porque a lo mejor tienes algo en el horno que se te quema. ¿El horno? ¡Ay, sí, el horno que se me va a quemar! Bueno, no te vayas, ¿eh? Ahora nos vemos. Hasta ahora. Te espero. No está mal vuestro panadero. ¡Buah! Corriente y moliente, como todos. Como todos no. Este es más joven que los de mi barrio. Y más guapo. ¿Guapo? ¿Chema guapo? ¡Buah! Pero si estaba todo lleno de harina y todo despeinado, pa, pa, cha. Ay, es igual. De todas formas, me ha gustado. Está muy bien. ¡Los bollos! Está muy bien. Está muy bien. O sea, yo le recojo los tornillos y ella va y dice que Chema está muy bien. Desde luego... A los mayores no hay quien los... ¡Ay! ¡No hay quien los entienda! Lo siento, lo siento. No te preocupes. Gaviota soy y libre estoy. Vivo en las costas, pesco en el mar. Soy entre las aves la que vuela al horizonte. Soy la reina del mar. A volar, gaviota soy y libre estoy. Vivo en las costas y pesco en el mar. Paseo sobre las olas y me calienta el sol. Amo la libertad y la brisa me ayuda a volar. Hola, soy Gustavo, el reportero barricharachero de Barrio Sésamo, y con nosotros la señorita Susana Zapatillas, la famosa bailarina de ballet que hoy va a hacer 20... 20... ¿Qué es exactamente lo que va a hacer? Grand Battement. Ah, sí, claro. 20 Grand Battement. ¡Hola, Gustavo! ¡Hola, Coco! ¡Hola, Susana! ¡Hola, Coco! ¿Qué has dicho que va a hacer Susana? Susana va a hacer 20 trenzados que en francés se llaman Battement. ¡Wow! ¿Le importaría mostrarle a Coco cómo es el gran Batman? Sí. Oh. Es muy curioso. Es increíble. Y va a hacer 20 de esos, ¿eh? Claro. Bueno, pues, cuando usted quiera, los contaremos. Uno. Uno. Dos.
Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Guau! Diez. ¡Me mareo! Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. ¡Uf! Dieciséis. ¿Crees que lo conseguirá? Diecisiete. Sí, lo va a conseguir. Dieciocho. Dieciocho. Diecinueve. ¡Veinte! ¡Bien! ¡Increíble! ¡Maravilloso! ¡Asombrosa! ¡Hasta la reverencia la hace bien! Ahí van Pepa Pérez y su amigo el Cuervo Viriato paseando por la playa en este día soleado, cuando de pronto se encuentran con un pescador. ¡Mi gorra! ¿Qué pasa? ¡Vuelve, gorra! ¡Mi gorra se ha metido en este castillo de arena! Tendré que destruirlo para recuperarla. No, por favor, he trabajado mucho para construirlo. Oh, vaya, tiene que haber una forma de recuperar la gorra sin destruir el castillo. Como ese niño mucho se ha esforzado, el castillo debe ser salvado. Así que... Espita, gorgorita, lo que se da no se quita. Conviérteme en... ¡Pepita, pulgar! Escaleras. ¡Vaya, si es el señor Cangrejo! ¡El que se lleva la gorra! ¡Señor Cangrejo, si no le importa! ¡Qué pasa! ¡Pare! ¿Cómo va? ¡Pare, he dicho, señor Cangrejo! ¡Esta gorra no es suya! ¡Viva Pepita Pulgarcita! Está salvado el castillo de arena y recuperada la gorra. Pero, ¿dónde está Viriato? ¡Pepita! ¡Viriato! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Yo, pues, nadando. ¿Te has caído en el foso del castillo? Bueno, pues si viene alguien, yo le digo que Lucía es mi amiga. Ya está. ¿Todavía estás aquí? Sí, es que, verás, es que si no te importa, me quedo. ¿Qué me va a importar? Así me haces compañía y me ayudas. ¡Ay! Si quieres. ¡Claro que quiero! ¡Claro que quiero! A ver, ¿qué hago? Yo estoy dispuesto. A ver, ¿qué hago? Pues la verdad es que no sé por dónde empezar. Estoy francamente despistada. ¿Te puedo ayudar yo en algo? ¿Qué os pasa? ¡Chico! ¡Qué elegante! Hombre, es que no creas que voy a ir siempre tan sucio como antes. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si va siempre todo sucio, con el delantal, siempre, todo, siempre, pero, siempre. ¿Pero qué dices, Espinete, hombre? ¿Qué va a pensar nuestra amiga? Mi amiga, que yo la vi primero. Hombre, cuando uno trabaja, pues se mancha. Es natural, ¿no? Ajá. Bueno, ¿y ahora no trabajas? Pues... Oye, ¿por qué no me haces un favor? No quiero. Hoy no hago favores, solamente a Lucía, que estoy aquí ayudándola. Pero es que a lo mejor también se lo puedes hacer a ella. Oye, Lucía, ¿te gustaría conocer el barrio? ¡Me encantaría! ¿Sí? Pues si quieres yo puedo enseñártelo, puedo ser tu guía. ¿Y qué hago con el taller? ¿El taller? ¿Ves cómo si puedes ayudarla? Tú te quedas cuidando el taller, mientras nosotros... ¡Sí, claro que listo! ¡Mientras vosotros os vais por ahí! ¡Pues no quiero! ¡Yo estoy aquí con Lucía porque es mi amiga! Pero si es solo un ratito. Lo que tarde Chema en enseñarme el barrio. Me has dicho que no tenías nada que hacer. Bueno, pero sí, ahora me acabo de acordar que tengo que ir a... Oye, mira, Espinete, quédate tú con el taller, te quedas cuidándolo, de paso le echas una ojeada a la panadería. ¡Claro, claro! ¡Qué listo! ¿Y qué más? Venga, hombre, y luego te hago un regalo. ¿Un regalo? No quiero regalos. ¿Qué regalo? ¿Te gustan las tartas con nueces y limón? Me chiflan. Pues si quieres te hago una para ti solo. No sé. Volveremos enseguida. Bueno, pero bueno, que se van tan tranquilos. Me dejan a mí con esto. Thank you.
Chico, ¿la panadería de Chema dónde queda? Por allí, pero Chema no está. Pues me había pedido este saco de harina. Lo había encargado. Pues lo deja en la puerta, lo deja en la puerta. Ya está. Vamos, vamos, ahora vaya lío. Claro, como él se ha ido, me tengo yo que quedar encargado de todo. Hace tiempo que vengo al taller y no hace que vengo. Chico, oye, está mi bicicleta. Su bicicleta, yo qué sé. ¿Dónde está su bicicleta? Yo qué sé. Pero no estás al cuidado del taller. ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Dígame. Pues vengo a recoger mi bicicleta. Mira, precisamente ahí está. Es esta. ¿Esta? ¡Qué desastre! Lo siento, la podemos poner aquí, lo siento. Sí, la culpa de todo la tiene Chema, se ha ido con Lucía. No te preocupes, lo que ocurre es que estaba desmontado. Mañana volveré, adiós. Vaya faena. Ella se ha ido con Chema porque él se ha puesto todo guapo. Pues se van a enterar de quién soy yo. ¿Qué estás haciendo, Juan Olvido? Estoy intentando acordarme de la letra de aquella canción que te escribí. ¿Ah? No sé, ¿te acuerdas tú? ¡Oh, sí! ¡La canción de Juan Olvido! La misma, pero es que no me acuerdo de otra cosa que no me acuerdo. No me acuerdo... ¡Ah, sí, sí! ¡Ay! De la música. Vamos, calma, Juan Olvido. ¿Por qué no? ¿Por qué no empiezas recordando dónde estabas cuando la escribiste? Eso te ayudará a recordar la canción. Ah, sí, una buena idea. Vamos a ver. Yo estaba en un campamento, junto a una fogata. ¡Juan Olvido! ¿Eh? ¿Era de día o de noche? Bueno, pues había estrellas. ¿Ah? Estaba oscuro. Un momento. ¿Eso es de día o de noche? ¡Juan, eso es de noche! Es verdad. ¿De qué era de lo que quería acordarme? ¡Ah, Juan Olvido! Estabas intentando recordar la canción. ¡Ah, sí, la canción! ¿Eh? Es verdad. ¿Ah? Estaba yo sentado en un campamento, al lado de la fogata, cuando de repente, al ver las estrellas, se me ocurrió... ¡Ah, muy bien! Pues sí, de repente se me ocurrió una canción. Vamos a ver si ya me acuerdo. Vamos a ver. Era un día de mayo en... Que el tarará. No me acuerdo. Vamos, Juan Olvido, vamos. Seguro que puedes acordarte si lo intentas. Anda. Clement. ¿Qué? Para ti. Muy bien, adelante. En el monte mojado te dije... No me acuerdo, Clementina. ¿Sí? Vamos, Juan, vamos. Sigue, cántala entera. Canta toda la canción entera. Toda entera. Vamos, empiézala de nuevo. ¿Toda entera? Sí, toda. ¿Dices que toda entera? Sí, vamos, toda entera. Bueno, lo intentaré de nuevo. Toda entera. Va. Era un día de mayo en... Que el tarará en el monte mojado llovido. Y te dije muy tarará al oído. Me llamo Juan Olvido. Canta, y recordaré Juan. Siempre que... Tarará. Que tú tarará
amigos sería por los dos. ¡Bravo! Y ahora estamos juntos en... Cararara. Y no he fingido mi cariño. Y estoy agradecido, tarararara. La canción de Juan Olvido. ¡Vamos, lo he conseguido! ¡Sí, te has acordado de toda la canción! ¡Lo has conseguido! Sí, sí, desde luego me he acordado de todo, tal como la escribí, hasta el último tarará. ¿Sabes qué, Juan Olvido? No, ¿qué, Clementina? Eres muy bueno haciendo canciones. ¡Ay! ¡Qué cosas me dices! Sí, sí. ¡Ay! Gracias. Bueno, a ver si vienen estos ya, de una vez. Hola, Spinete, qué elegante estás. ¡Hola! ¿De verdad? Oye, ¿te vienes a jugar con nosotros? ¡Sí! Vaya, no puedo. No puedo porque estoy aquí haciendo un favor. Bueno, no, uno no. Dos favores. ¿Dos favores a quién? Pues a una chica que se llama Lucía y a un presumido. ¿Un presumido? Sí. Al presumido de Chen. ¡Sí, sí! Se ha vestido de domingo, ¿sabéis? Porque quiere salir con una chica. Porque quiere ser su amigo. Pero ella es amiga mía. Es precioso, Spinete. Es un barrio precioso. Y Chema me lo ha enseñado todo. Hemos llegado hasta el parque, nos hemos dado una vuelta por las calles de allí. Muy bien, me parece muy bien. Pues a ti te han traído un saco de harina y lo han dejado en la puerta. Anda, la harina, es verdad. Si tenía que meterla dentro. Bueno, voy a meterla. Esperáis, ¿no? Vale. Hola, venidos. Oye, vaya jaleo que se ha armado. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido de todo. Primero el señor que venía con el saco, ¿no? Venía así con el saco, la puerta. Luego un señor que ha venido a por su bicicleta. Y entonces yo he ido a dársela, ¿sabes? Y cuando la he cogido para dársela, pues se ha roto toda. No te preocupes, la estaba engrasando. Tú no tienes la culpa. No, pero yo... Ahora mismo me pongo con ella y mañana estará lista. Ah, pues yo te ayudo, ¿no? Sí, venga, vamos. Ahí, entre los dos, así. Bueno, cuidado, ¿eh? Vaya, ¿cómo pesa esto? Te ayudamos. Bueno, si me haces el favor, venga, cógela. Con fuerza, a ver, cógela ahí, ahí. A ver, hop, todos a la vez. Empuja, empuja, ya, ahí, fuerte. Venga, venga. Un poco más. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! Bueno, ya está. Fíjate cómo me he puesto. ¡Mira cómo! ¡Nosotros también! ¡Qué divertido! ¿Divertido? Mi único traje nuevo que tengo. ¿Os apetece un bollo? ¡Sí! ¿Sí? Pues venga, un bollo para acá. ¡Vaya! Y muchas gracias, ¿eh? Por la ayuda, ha sido una ayuda muy buena. ¡Hala, hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira cómo se ha puesto el traje! ¡A que ya no está guapo! Tiene el traje manchado, pero sigue siendo muy interesante. Vaya, muy interesante. Interesante, pero no ves que no, que se ha puesto todo manchado de harina, todo sucio, y yo sin embargo, mira, tengo gorro y
corbata. ¿Ah? Es verdad. Estás elegantísimo. Ya. Oye, entonces, ¿eres mi amiga? Pues claro que soy amiga tuya. Pero no porque estés elegante, ¿eh? Los trajes no tienen importancia. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Y entonces este qué? Chema es amigo mío, igual que tú. Con traje nuevo y con traje de faena. Vaya, pues qué bien. Chema, no te olvides de mi tarta. No, hombre, no te preocupes, ahora te la saco. Vale. Esto... Esto... Tú... ¿Quieres tarta? ¿Yo? Sí, te invito a tarta, ¿quieres? Ay, naturalmente que quiero. ¡Buah, qué bien! Va, vamos a sentar. Ya verás qué rico está. Ya verás. ¡Hombre! ¿Ya estás instalado? Sí, y Lucía. Lucía también. La invito yo a tartas. Ah, me parece muy bien. Pues aquí está. Los señores están servidos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora traigo los platos. Esperad. Vale. Oye, se me ocurre que podíamos invitar a Chema. Vaya. Bueno, venga, está bien, está bien. ¡Chema! ¡Trae otro plato para ti! Ya estaba previsto. Mírale. Venga. Un plato para cada uno. Ten. Uno para mí. Otro para ti. Cucharilla, cucharilla. Y este para mí. Vale. Vamos a partirla. Qué buena. Un momento, un momento. Yo la parto. Porque si yo invito, yo reparto. Ten. Ay. La, la, la. La, 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 la. A ver, a ver. Para esto mí. Para ti. Ay, qué rico. A ver. Ahora. Con cuidado. Esto para ti. Muchas gracias. La, 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 la. ¡Vaya, anda! ¡Cuéntame el plato, porfa! ¡Hola! Esto no me gusta. Así me cuesta mucho, toma. Otro casito para ti. Bueno. Otro casito para ti. Si queréis más, se lo pedís.